chicos, sean bienvenidos a Gol México. México versus Panamá. Escuchemos cómo periodistas panameños narraron este encuentro, que se llevó el triunfo la selección mexicana por un marcador de 3-0, con goles de Pineda, Quiñones y Edson Álvarez. Escuchemos cómo narraron. Zurda esférica arriba y cabezazo al arco, gol. ¡Gol! México, México, gol, marca Edson Álvarez, aparece de cabeza el hombre de Tal, de Tlalnepatlán, de Baza, aparece el hombre del Huesa, parece que está Uxay, me parece que está adelantado, cuidado por aquí. Me parece Mere Núñez, por aquí me parece que está adelantado Edson Álvarez, cuidado. No sé, me parece que está Uxaya. A mí me parece que Edson Álvarez venía de una posición ilícita. Héctor Rodríguez, ¿cómo estamos? Me parece que está Uxay Edson Álvarez. Hay que ver la reiteración. Tienen que revisarla porque... aquí tenemos VAR, compadres. Y están diciendo a Walter López que la revise. Esto va a ser inválido. ¡Gol! Marca Edson Álvarez. Aparece de cabeza el hombre de Tal, de Tlalnepatlán, de Baza. Aparece el hombre del Huesa. Parece que está Uxay. Me parece que está adelantado. Cuidado por aquí. Me parece Mere Núñez, por aquí me parece que está adelantado Edson Álvarez, cuidado. No sé, me parece que está Uxaya. A mí me parece que Edson Álvarez venía de una posición ilícita. Héctor Rodríguez, ¿cómo estamos? Me parece que está Uxay Edson Álvarez. Hay que ver la reiteración. Tienen que revisarla porque... aquí tenemos VAR, compadres, y están diciéndole a Walter López que la revise. Como vimos, los periodistas estaban insatisfechos con cada gol que marcaba la selección mexicana y aseguran en reiteradas veces la posición adelantada y posible offside, tanto el gol de Edson Álvarez y Quiñones, dando a entender que hay cierto favoritismo a favor de la selección mexicana, como el mismo narrador lo dice. Quien no hace goles en el partido los ve hacerlos. En este caso, los canaleros recibieron una goleada de 3-0 y pasan a la siguiente ronda, donde su encuentro será ante Estados Unidos. ¿Qué opinan del Tri? ¿Podrá vencer al equipo de las Barras y las Estrellas como lo hizo con Panamá? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.